Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Distrito de Latina. Hoy vamos a ver las patadas, aunque en rigor una de ellas, paso cruzado, ya que es una patada a la espinilla, ya la hemos visto, vamos a ver las patadas senso estricto, por así decir. Van a empezar en la segunda parte y vamos a tener dos tipos de patadas. La primera va a ser una patada con abanico, de forma que va a salir aquí y abre. Y la segunda va a ser una patada muy parecida, pero solo con el talón. Las patadas marcan el inicio de la sección de equilibrio de la segunda parte. Habíamos hecho nubes, veníamos de hacer la quinta nube y salíamos a látigo simple. Bien, recogíamos el medio paso hacia atrás, ahora entramos en An y desde aquí va a salir la primera patada, que va a caer delante, me va a cambiar la guardia y voy a enlazar con la segunda patada de abanico. Recojo atrás, giro y saco una tercera patada, pero ahora con el talón. Las dos primeras patadas de abanico. Primera con la derecha, cambio la guardia, voy a hacer una segunda patada de abanico, recojo atrás y giro. Me doy la vuelta para que lo veáis. Giro y saco la tercera patada, pero estaba con el talón hacia adelante. A la hora de hacer las patadas, vuelve a ser fundamental la cintura. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder colocar los hombros. En el momento en que yo esté aquí, intente sacar esta mano para atrás, va a hacer cosas raras. Esta mano hacia atrás no va a poder ir. La única forma que tengo de hacerlo es tirar del ombligo, colocar el hombro delante, apoyo las manos como si fuese a limpiar el cristal o como si fuese a echarme la siesta y estiro. Para el otro lado lo mismo, lo hago de frente para que se vea. Giro el ombligo, coloco las manos como si me fuese a echar la siesta, pero sin llegar a echarme la siesta. Subo la rodilla y estiro. De esa forma los brazos pueden dibujar este recorrido. Ojo, puede ser o este o este. Como si dibujásemos el arco iris, casi como si fuésemos de Almería, o en línea recta, como si estirase una bufanda, un acordeón o aquí estuviese estirando una goma, pero siempre en la misma dirección en la que saco el pie, porque aquí ya no voy a tener fuerza, aquí ya no voy a tener equilibrio. Se dice que esta fue una idea de Yan Chenfu, el modificar toda la estructura que tenía tanto su abuelo como su padre, que era aquí, las manos golpean en el mismo plano que la pierna, y él decidió que para qué dos puntos de golpeo adelante y atrás cuando podía hacer tres, adelante, atrás, izquierda y derecha. ¿Qué ocurre? Que aquí no tengo tanto apoyo, ni las manos compensan nada, de forma que toda mi energía se difumina mucho, se dispersa mucho en demasiadas direcciones. Si vuestra forma tiene ese movimiento, pues oye, ¿quién soy yo para deciros nada? Únicamente que en la escuela Sanbao no lo tenemos. Entonces, como siempre, las patadas salen de palma debajo del codo o de mano debajo del codo. Entro en An, recoloco el cuerpo y fijaros, ahí, cuando ya me he posicionado, no antes, igual, recoloco el cuerpo, el hombro izquierdo tiene que ir por delante, aquí doy la vuelta a las manos, estiro, la vuelta a las manos, muy sencillo, no tiene más, de hecho puedo colocarlas directamente si no quiero hacer el giro, pero Jesús, ¿no es lo mismo hacer el giro que no hacer el giro? No, claro que no es lo mismo, pero si ahora nos estamos suponiendo un problema porque acabamos de empezar con las patadas, me va a resultar más fácil colocar primero las manos directamente para echarme la siesta y subir la pierna, que colocar las manos al revés, girarlas y hacer el movimiento. De hecho, puedo empezar a hacer como una especie de baile caribeño aquí, ¿vale? Que no va a ningún lado. Entonces, para empezar y sabiendo que es un error, puedo colocar las manos directamente, me tomo el tiempo, saco la primera patada, cambio, coloco las manos directamente, sabiendo que es un error,
saco la segunda patada. Cuando ya tengo esto memorizado y cogido, empiezo a hacerlo bien. Empiezo a colocar las manos como procede y empiezo a darles la vuelta. Pero cuando ya está cogido y ya no es un problema, ¿vale? Sigamos. Secuencia de patadas en la segunda parte. Hay muchas. Empezamos con estas tres. Patada de abanico con pierna derecha. Patada de abanico con pierna izquierda. Patada frontal con pierna izquierda. A partir de ahí empezaremos a mezclar más patadas. A eso le seguirán tres cepillados. El último tiene un pequeño truco. Repetiremos el enlace que habíamos visto. Esta vez será el enlace B. Y entraremos en otra serie de movimientos. Pero este va a ser nuestro primer encuentro con las patadas en la forma de Tai Chi. Si os acordáis del vídeo que hicimos de equilibrios, esto lo practicábamos con los ladrillos de yoga. Lo podemos practicar individualmente. Ahí. Y cambiar. Recordad, como en todos los movimientos de Tai Chi, no hay caída. No vale bajar hacia adelante aquí, en el sitio. Estiro adelante, recojo y apoyo. Hago el siguiente movimiento y lo mismo. Estiro adelante, recojo y lo que pasa es que ahora apoyo atrás, pero no me caigo. Giro por delante. Posición de Lina Morgan en los pies. Recoloco los hombros. Subo la rodilla. Y estiro. Habréis visto vídeos de Tai Chi en los que las patadas son arriba, altísimas. No es necesario. Las patadas en Tai Chi no pasan de la cadera. ¿Por qué se hacen en algunos vídeos con patadas tan altas? Porque ahí trabajamos equilibrio y trabajamos también elasticidad y fuerza en las piernas. Pero no es necesario para practicar Tai Chi. De hecho, los maestros suelen decir que a igualdad de condiciones hay menos distancia del pie a la rodilla que del pie a la cabeza. Por lo tanto, en igualdad de condiciones, antes de que llegue la patada a la cabeza, llega la patada a la rodilla. Y esta interrumpiría el ataque a la cabeza. Si tenemos problemas de equilibrio, pues como siempre, aquí. ¿Para qué más? Ya lo hemos hecho. Y aquí. ¿Quienes tenéis vértigo, mareos, problemas crónicos de equilibrio? Pues no nos la jugamos. Ahí, ya está. Si lo queréis trabajar por partes, podemos trabajar primero los pies, sacando la patada, abriendo y sacando la segunda patada, practicando el giro. Y luego incluimos las manos. Casi podemos entrar en un movimiento de chikún. Aquí la idea sería subir brazos, caer, bajar el peso a los pies. Con las patadas. Como veis, primero coloco el hombro. Y luego saco el movimiento. Insisto, y es muy importante, cuanto más se desvíe el hombro de esta posición hacia el frente, más me va a costar sobre todo el brazo de atrás y más voy a acabar haciendo cosas raras con ellos. Como último consejo para trabajar las patadas en el Tai Chi, deciros que interesa sentir que clavamos el pie de apoyo en el suelo. No subo y saco la patada, no subo el peso y estoy casi en el aire. Clavo el pie de apoyo para sacar la patada. Todo el peso al pie de apoyo, sintiendo el peso en toda la planta del pie.
y ahí sí saco la patada, pero no subo, ¿vale? No floto. Evitamos la flotación en este movimiento y especialmente en este movimiento, ya que de forma natural tenderemos a subir el peso. En resumen del vídeo de hoy de las patadas, son un movimiento muy simple, nos complicamos la vida de forma automática nosotras mismas. Y digo nosotras porque a mí también me ha pasado, ¿vale? Se soluciona todo alineando bien los hombros, clavando el pie de apoyo en el suelo y estirando. Cuando estos conceptos los tengo cogidos, puedo incluso entrar en un ejercicio de qigong. Por otro lado, las tres primeras patadas son el inicio de la sección de equilibrios en la segunda parte y son dos patadas con abanico, empiezo con la derecha, sigo con la izquierda, me doy media vuelta entrando en la posición de Lina Morgan, patada frontal con el talón. La patada frontal se diferencia de la de abanico en que es como si yo quisiese cerrar un cajón. Imaginaros que tengo aquí un cajón abierto, apoyo el talón en el cajón y lo cierro. No es hacia arriba, es hacia adelante. Las de abanico estiran igual, porque estiran hacia adelante, pero si os fijáis, en lugar de salir de frente, salen un poquito de lado y abren. Sale un poquito de lado y abre. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.